Tras los recientes estudios ambientales que aseguran que Calama tiene los cielos más limpios de Sudamérica y el fallido plan de descontaminación ambiental, diferentes movimientos sociales y ciudadanos organizados de Calama se reunieron ante la ausencia de medidas ambientales concretas. Sí, se han unido movimientos sociales de Calama, ciudadanía organizada, donde invitamos a los vecinos y a las vecinas este lunes 16 a las 10 de la mañana en la Plaza 23 de Marzo, donde nos hemos unido por el abandono que tiene esta comuna. No tenemos PLADECO, no tenemos plan regulador, no tenemos plan de descontaminación, no tenemos plan estratégico ambiental. La comuna de Calama, en cuanto a ciudad, crece, se expande. Hay proyectos de ingresados de mucho impacto ambiental al sistema de evaluación ambiental, pero que no tienen hoy día ningún parámetro de protección respecto de la ciudad. Lo más probable, como lo hemos dicho, Calama tiene los días contados, porque estos proyectos generan mayor impacto a la vida y a la salud de la población. Es por eso que los vecinos y vecinas sin casa, que hoy día luchan por el derecho a la vivienda, las organizaciones socioambientales que hemos venido luchando también por el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Por lo que las organizaciones aseguran que Calama está en una situación precaria en términos ambientales, ante la falta de un plan estratégico ambiental para el crecimiento y desarrollo sostenible de la ciudad, sobre todo tras el polémico estudio que asegura que Calama tiene los cielos más limpios del país y de Sudamérica. Y obviamente para mí esto es una falta de respeto con la gente que vive acá y que come tierra todos los días. O sea, que salga Calama como una de las ciudades con el cielo más limpio es realmente impresentable. La gente que vive acá, que es de la región, que vive acá en Calama, sabe que no es así. Sabe todos los problemas medioambientales que tenemos, producto también el tema de salud que ocurre en la región y en la ciudad, producto de la contaminación. Entonces, la verdad es que no entiendo cómo, ni dónde, ni cuándo hicieron este estudio. Lo vemos en el índice que tiene que ver con el ranking de las ciudades con más altos índices de cáncer. Y esa es una de, bueno, es nuestra región y también la ciudad de Calama. Entonces, acá deberían estar puestos los recursos para que efectivamente la solución a esta enfermedad tan terrible para muchos, y que es la realidad de todos, porque todos tenemos alguna familiar, alguien cercano que está enfermo de cáncer. Esa es la realidad de las personas que viven en esta región. Es por esto que las organizaciones ambientales y sociales hicieron un llamado a toda la comunidad a unirse en una manifestación este lunes 16 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza 23 de Marzo, para lo que será un espacio de encuentro donde expresar preocupaciones, debatir soluciones ante la problemática ambiental y así demandar un cambio significativo en la planificación y el desarrollo de Calama.